Muy bien, mira, eh, yo soy la directora de docencia. La Universidad de Manizales es una universidad privada que está en la ciudad de Manizales, lleva su nombre. Eh, es una ciudad que queda en la montaña, en Colombia. Estamos a 2.150 metros más cerca de las estrellas. Eh, somos una universidad pequeña. Eh, tenemos 8.000 estudiantes entre pregrados y posgrados. Y eh, mi función es: soy la directora de la política docente y de formación de la institución. Entonces, allí lo que hacemos es orientar todas las políticas de formación, capacitación docente, pero también orientar las políticas de curriculares y de formación de la institución, de pregrado y posgrado. Y en la línea que vengo trabajando investigación es mucho sobre la política de educación superior en América Latina y la influencia de estas políticas en la calidad y en la cobertura de la educación. Eh, básicamente lo que he hecho es estudiar los diferentes modelos de educación. En, en Brasil, Ecuador, Perú, Colombia, y desde allí mirar cuáles son las líneas y tendencias de la educación en el marco de cómo hacer una educación mucho más justa, más equitativa, cómo estos elementos de cobertura de alguna manera están relacionados con una educación que forme integralmente a los estudiantes, que también responda a las necesidades de cada uno de los contextos y cada uno de los países, pero siempre teniendo como base que esos procesos educativos tienen que ser basados en la, la creación digamos así de propuestas educativas que vayan en el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros jóvenes en latinoamérica muy bien en la universidad tenemos un centro de estudios avanzados en niñez y juventud este Centro de Estudios Avanzados es una alianza entre la Universidad de Manizales y el CINDE, que es uno de los grandes centros de investigación en torno a las infancias y juventudes. Este centro tiene el doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud y tenemos el postdoctorado también, donde allí el COLEF ha participado como un aliado estratégico, tanto de la red, eh, de hecho, tenemos a personal de la, de, del COLEF que está haciendo nuestro doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, y a su vez, el COLEF hace parte de toda la red INJU, que es esta red que promueve la integración eh, de los posgrados a nivel de juventud y de niñez. Entonces, esta red lo que ha promovido en este momento pues, es en nuestro noveno encuentro de la escuela y el, el decimonoveno encuentro de nuestra formación postdoctoral que la estamos llevando aquí en el COLEF, cuyo eje central ha sido las migraciones y las movilidades de los niños, de las niñas y de los jóvenes y de los adolescentes en Latinoamérica y el Caribe. Y qué mejor que venir a Tijuana que eh, es una de las regiones que más desafíos tiene frente a la migración. Entonces buscamos que haya como esa coherencia de las vivencias que ustedes tienen cotidianamente frente a las migraciones y por qué no explorar a través de diferentes expertos de Latinoamérica eh, qué se está formulando en torno a ello, cuáles han sido las preocupaciones, qué investigaciones se han dado en el tema que de alguna manera retroalimente no solamente los procesos educativos sino también los procesos investigativos, pero aún más venimos con la participación de muchas personas que eh, tienen intervención directa con las comunidades que migran, pero también con los decisores de política, porque hacen parte, digámoslo así, de organizaciones, tanto del Estado como organizaciones particulares. Entonces aquí estamos reunidos problematizándonos, eh, conociéndonos más y creando una red mucho más fuerte en torno a cómo podemos nosotros eh, hacer visible lo que se está sucediendo frente a estos fenómenos migratorios.